Ahora, porque si no, no se escuchan nuestras voces. Para. Hola, gente, ¿cómo están? Ah, te quiero sentar casi. Arrancamos, prendeme la luz. ¿En la mesa sí o la luz prendida? Sí, mi amor. Últimamente con la luz prendida. ¿Se pone música de fondo en los streams o...? No. Si vamos a hablar, no va música. Galo le dio miedo al éxito. ¿Qué cosa? Que a Galo le dio miedo el éxito. Sí, no, y si no, Galo no puede venir. Tenés que leer lo que va diciendo la gente y tipo, la persona. ¿Cómo la persona? Y la persona que donó, ponele Ana ahí. Tenés que decirle. ¿Y que ¿cómo se no aparece? Donen para hablar, aparece donen. Ahí. Sí, apareció, pero no lo donen no, para hablar. Ah, bueno, empezamos a leer, pero si no vamos a leer ningún comentario. Hola, amo el gran bailejo. Para contrataciones MD. Hola, chicos, no sé qué. Ay, yo también. No, si Galo no puede venir porque está con problemas de hemorroides, pobre, así que le mandamos un saludo, está yendo al hospital, así que no, está con muchos problemas. Joaquín estaba sacado revisándome todas mis redes sociales, todos mis chats personales. Hay que revisar de vez en entramos cuando. A que Instagram. Una una se olvida de lo que habla. Todas las conversaciones, todas. O sea, llego a haberlos criticado alguno o ya lo hubiesen visto... Ew, soy re buena amiga. No, lo mínimo que podía hacer. ¡No! ¡No guardarlo! ¡Tranquila! Me revisaron todo. Y bueno, una tiene que controlar, ¿qué hace? ¿Podemos también, sabes qué podemos hacer? Podemos ver Facebook, tipo el de Ariana o el mío. El tuyo. ¿Conversaciones? No. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Conversaciones nuestras! No, yo no. Leí no es una conversación, amiga. Yo leí una conversación nuestra cuando tenía COVID. Estaba re aburrida. ¿En Facebook? No, mira. Ah, pensé que cuando tenías judía habíamos hablado por Facebook. Claro, claro. ¿Y qué decía? No, era buenísimo. Yo te contaba cosas de pies que estaba enamorada. Y me decías, ay, amiga, ¿y vos tipo te chupó? Hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo. Al día de hoy, ay, amiga, bueno. Bueno, amiga, es un tarado. Mala idea, amiga. Leí el chat, Joaquín. ¿Qué no, no saludaron, estoy diciendo qué lindo. Donen si quieren que los lean, no sé qué decirle. No, deja leer el chat, amigo. Lourdes no se enseña. Que cambiar la cake house. Que me corté el pelo. Solo eso. Me hice trans. Basta, Rocky, no. A ver. Ah, ¿esto es lo que ve la gente? O sea, no está viendo ahora. Claro, no. Deje de tocar acá. No tengo ni un peso para ganar. Bueno, ahí te leí, mi amor. Ya está, quédate tranquilo. O sea, antes de lo que quieras buscar, que es más, si quieres ponerlo en YouTube, tienes que ponerlo de nuevo porque lo saqué. Iba a poner Facebook. Va, no ¿pone? Pido. A ver, espera, pone Facebook. Pone. Va, igual es mensaje, ¿no? Sí, entras desde ahí. A ver, pone Joaquín. Que no estoy viendo de que como que la gente pone el partido. ¿Van a ver el partido? Sí, nos juntamos para eso. Ay, cosa de mierda. Ay, es un bebé. Cabente, esto bebé. Ya lo deben saber, no sabemos nada y por eso Galo no quiso ir. Una pelea muy fuerte. Ah, yo sí sé. Hermano. Sí. Es un... Rocco, cuidado. Roquito, vení. ¿Vení? Ahí va. No sé dónde entré, boludo. No, amiga, entra. Entrar. A mí la Marketplace se puso a vender esto. Se metió en Marketplace. Compartí la pantalla. No, para. ¡Ah! Son mi abuela. ¡Ah! Que está usando la computadora. ¡Ay! ¡Se me dan meriendas encima! No, vale. Para. Bueno, para. Compartí. No, eso no voy a compartir. Okay. ¡Ah! ¡Ah! Ay, tengo que nos mandaban los trabajos prácticos. ¡Ay! Sí. Amiga, igual yo en Facebook no tengo problema de que muestren nada. Tipo, creo que no tengo nada de nada. ¿El tema es con gente? No. El tema es tipo... Gente que conocía a nosotros. Claro. Sí. No vamos a contar la conversación con tal, pero no por mí. O poner mi conversación con Tini.
Ah, eso está bueno. ¡Ay, amiga! Tóxica. Perdón. Pero ponen porque la gente no entiende nada. Con Ariana estábamos peleando por un hombre de chicas. 2015, boludo. 2015. Sí, yo te dije que bailes. ¡Ah! Yo le hablaba, no me respondió nunca. Somos 6. 2 dijeron que te quedes y 4 no. Y ganaron ellos. Ay, no lo querían. No lo querían. Lo de la y copa. Vos, sí. Seguro fue lo de la copa. De la copa. Poné la foto. O sea, no te respondió. Qué porro. Encima todas mis fotos de Facebook deben ser una Ariana. Sí, sí. Te doy. Te doy. Oka. ¡Ah! Oka. Oka. Okay. Tranqui, todo bien, Oka. Copado tipo, bárbaro. Che, no. Copada bárbara, dale. Che, no Oka. Fui yo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No sé. Ariana. Ah. Mentira, fue ella. Fue no ella sé, misma. Ya cambié la contra. Fue ella misma. Es re mentirosa, Lu. Y amiga, le puse te doy y me pone Oka. Yo obvio, no fui. Yo no fui. Yo no fui. No, no sé quién fue. Fue mi otra show. Fue Patricia, no sé quién fue. Ni idea. Dale, mío. Ay, a mí encima le hablabas y no te respondía. Ay, qué malo igual. Muy malo. Eres re forro conmigo. Sí, sí. Pobre Lu. Decías Camren. Camren. Carmen. Camren. De Camila Cabello. ¡Cierre, ¡ah! Gomari! ¡Ah! ¡Ay, qué le pasa! ¡Te bardean en privado! ¡Mira, mi novia! ¡Te pone sí, sí, jaja! Le responde. Ari, no, no, pará, mira. Ari, no, Ari también te jode con lo nuestro. ¡Ah! ¿Quién pone? Con el chico, con el ¿y él le pone nuestro? ¿Cómo que lo pone? ¿De qué nuestro? Por nosotros, porque salgamos. Sonó raro, raro lo, no, nuestro. Lo nuestro. ¡Cierre, Gomari! ¡Y Lula! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Regoma, amiga! ¡Ah! ¿Cuándo fue esto? No, 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 no te lo voy a permitir. ¡Qué atrevida! ¡Ya! ¡Llego atrevida! ¿Por qué se ve? Evo, ¿estás bien? Que, está ¿sabes bien que eso es importante? ¿Ni como amiga me querés? A mí yo lloraba por eso. Y tú te respondí. ¡Ah! 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 Yo para, Marti. No podemos poner como que no se lea quién es la persona. Tengo que recortar la conversación. Podemos hacer así. Porque una gente no entiende nada. O sea, se va a ver la fotito, porque ves que se ve. Pero ya fue. No, y no se puede tipo, cortar hasta ahí. Sí, sí, sí. Vamos a poner acá. Acá. Esto la gente no lo ve. ¿Dónde sí, lo igual, ¿no? No, eso no volvés. Pone ahí, pero recortar la foto también, boludo. Claro, pero voy a por las dudas. Ah, pero a mí se parece esto. Igual no pasa nada si no, se... No, 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 lo puedo sacar también. Igual vos hablaste... No, vos ya hablaste la de... La gente va a stalkear y sí. Le va a echar las pelotas. Para, voy a hacer así, zapa. Para que aparezca no sé, lo que pongo yo. Porque si no se ve muy alejado. ¿Entendés? Y la respuesta de él. Y ahora pongo así. Dicen que sí, está secuestrado, grites. Y pongo acá. No me deja. ¡Ah! Para, estoy poniendo todo para que... A un riquilombo, amiga. Ah, eso me volvés. Oh, ay, mira, te ponen Fede. ¿Fede sabe la existencia de Fede? Y se ve que sí. Oh, al parecer, amigo. Sí, hablaste un montón. Ven. ¿Sos lesbi? No. Bueno, ahí. ¿Sos lesbi? Pará, pero corté la foto, amiga. Ah, ¿la foto también? Y para mí sí. Tipo, ahí. Ahí. Pará. ¿Quién fue? Pero se ve bien, amigo. Ah, ¿se entiende? No sé. ¿La gente lo está viendo? No, no, todo esto no, amigo, sino para qué lo estoy haciendo. Pero, no sé. Qué quilombo. Sí, es un quilombo, la verdad. No sé qué me pedís hacer. Ahí, no sé si se ve. Imagino que no a se ver, ve. Anda acá y. El che, así. Yo no fui, no. Tipo, subí para arriba. Pero... ¿O ves que le ay, dice no scrollea? Y ahora, amiga, se ve, no pasa nada. ¿Tanto quilombo no ve? Amiga, no me dijo. Ver mensajes scrollea. Anteriores. Ah, qué boludo. Ay, soy mi ay, abuela. Se cambió somos todo, la concha abuelas. De mi hermana. Ay, pero si no puede. Ah, claro, yo lo había sacado porque se veía la foto. Sí, está bien a mí ahí, ¿eh? A ver, y bajame tu. Ah, sí. Ah, no sos tan boluda. Ah. Podías al final. Bueno, pará, pongamos en contexto. Era un pibe que nos gustaba a las dos. Y... No, a vos te gustaba. Yo estaba enamorada. ¿Vos estuviste bueno, enamorada? Claro, ella... Vos no estuviste enamorada. ¡Ay, qué cuestión! Ah, no, pero boluda, ¿qué es que mira cuestionarte no, esta? Es que, amiga, pará, lo que era enamoramiento de esa época, era... teníamos... Yo estaba enamorada. Vos no estabas enamorada, vos estabas atravesando a mí me gustaba, un momento... era mi noviecito, me gustaba. Yo nunca fui la novia. Vos estabas con problemas... No. Vos estabas atravesando una niñez,
pasando a la adolescencia, no. Sí, ¿cuál es el símbolo? ¿Vos has recibido adolescencia? No, no, yo hice una materia. No, no. Mira, pones tu decisión y ahora la gente empieza a ver eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora cuando no, sí, está, ¿cómo dice esta chica? Estabas obsesionada. Y ahora ven el chat. Ahora están viendo la pantalla. Y ponemos de estudio ahí. ¿Está azul? Toca. ¿Y qué es eso? Eso es lo que ven. Están poniendo, dejen de hinchar. Para, ¿están poniendo el partido por el partido? No es ahora, no es a las 7 de la mañana. Es tan rápido. Esta gente pone, dejen de hinchar con el partido. Pero tiene razón, es a las 7 de la mañana, no es ahora. ¿Qué quieren preguntar? ¿Si vamos a terminar este partido? No, que dicen el partido. Pero chicos, es a las 7 el partido. Falta un montón. Son las 7. Bueno, dale, no me enteré. Ay, no sé qué puede haber acá, me da mucho miedo. Creo que no hay nada, espero que no. Yo nunca leí esto, no sé. ¿Vos nunca leíste esto? Sí, lo leímos. No, Ariana, esto. Sí, lo leímos. Bueno, lo leímos. Nunca se animamos a terminar esto. Es la primera vez. Bueno, pará. Yo acá en este chat debo haber dicho, tipo, barbaridades. ¿De mí? De vos. De esta, de la otra, y de aquella, y de todas juntas. Sí, mira, yo por el amor de él la hacía con Dios. Bueno, pará, el contexto es que Lourdes estaba... Mata y muere. Te doy o calles. Ese es el contexto. Ese es el resumen. Estamos dando el... Este es el resumen de toda la relación que tuve con este pibe. Vamos a explicar este cuadro. Este es el cuadro conceptual y lo vamos a explicar. El te doy, o cachillo no fui. Este es el trabajo práctico, la exposición oral. Es nuestra exposición. Che, no fui yo, tipo, che, no. Claro, no, esta humillación es lo que vamos a explicar hoy en día. Vamos a explicarlo. Bueno. En esta noche. Ay, no, yo no me daba por vencida. A mí a 2015 ya. Ay, no. Era el viaje de egresados. Él se chapó a cosas de egresados. Yo con él estuve. Estaba con 2014, 12 años. No, qué horror. En 2015 ya no estaba con él. No, vos estuviste en 2014. 2015 era séptimo. Por eso. No, o sea, en 2014. Sí, estabas en 2015. No, estaba con la otra. Estaba con la otra. Me acuerdo, a mí están los dos mirando así como chapaban. Me reacuerdo con Vicky. Ah. Pero. La otra. The other woman. No, okay. Era como que no estábamos, pero igualmente tipo, estaba el histeriqueo. Pero lo peor es que él histeriqueaba entre ustedes dos. A mí nunca me dio bola. Yo siempre fui con 12 años. Expectante, ¿entendés? Tipo, siempre estuve afuera de todo. Era la otra, o sea. No. Era la otra de la otra. De aquella, de la anterior. Era la amiga de la otra. Ah. El tío del marido de Pampita, no, mi amor. Era la amiga de la otra, literal. La mía forra encima porque yo estaba. Qué basura. No, es que yo nunca te dije que me gustaba tanto, me parece. Nah, sí, yo fui que era forra. ¿Fuiste forra? No. Y porque yo vos estás enamorada. Yo me acuerdo que pensaba, tipo, che, Aris, como, ¿qué onda? Y yo me acuerdo que me sentía mal porque era tu novio. Es que sí, vos te metiste en una relación. Pero pará, porque fue. Eras una break home. A mí me caí como el orto. Acá todos nos caía como el orto. Sí, amiga. De verdad. A todos nos caen. Sí, no, gente de la muy apestosa. Pero pará, igualmente yo estaba con él tipo ya desde cuarto grado. O sea, como que. ¿Desde antes? No, 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 cuarto grado. Cuarto. ¿Con cuánto? ¿8 años? Yo no sé. Bueno, amigo, pero vos me te gustaba. Yo me acuerdo que estaba enamorada en sexto y séptimo. Sí. Eso yo me acuerdo una vez. Horror, me acuerdo cuando vos le diste un beso, yo estaba tipo. ¿Con cuántos años? Era mi sueño. Y no sé, en sexto o séptimo. Sexo. Ah, ok. Sexo. En sexto grado. No, yo me acuerdo cuando vos me contaste, yo estaba tipo, como bien, porque me ponía feliz por vos, pero no porque sea con él. Era como rarísimo, me sentía re mal. Igual yo creo que también sabía, y también para mí era raro contarte. Claro. Porque sabía como que en el fondo te gustaba. Claro. Uy, qué forra. Bueno, le. Me pedí la tarea del forro. Bueno, hace 2015. Me pasás lo de inglés del cole, lo del libro. Pásamelo. Que era el tipo de chamullo. O sea, que ¿cómo puedes chamullar? No, no me estaba chamullando a mí, amigo, ojalá. No, Ariana, vos eras la otra. Aro, bueno, Aro es... Ah, no se ve, ¿no, Ari? No, en todo caso, ponernos a nosotros... Permiso, ponernos a nosotros abajo. Ahí. Así, tipo, vos cuando vas bajando, va apareciendo. Ah, mira. Bueno, ¿Ari también dejó de con lo nuestro? ¿Nuestro? Claro, porque... Claro, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Yo pensaba que él estaba enamorado de mí en secreto.
O sea, que no quería admitirlo. Yo estaba muy ilusionada. La película se hizo. Yo estaba muy ilusionada. Yo pensé que iba a ser una serie de Netflix. Yo pensaba que ibas a tener hijos. Bueno, yo voy a pensar. ¿Vos pensabas que ibas a tener hijos? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué tenías ese chaval? Bueno, pero en ese momento nada, tipo de... Ah, bueno, claro, sí. Bueno, amiga, más razonable, yo en sexto grado, y ni siquiera era mi novio, ni siquiera gustaba de mí. Yo pensaba que íbamos a terminar juntos. No, fantaseabas mucho. Sí. Mucha fantasía. Yo decía, cuando seamos grandes vamos a estar juntos. Bueno. No, la fantasía. Lo traspusiste. Por nosotros, porque salgamos. Sonó raro de nuestro jaja. Ah, decía. Sí, es Rigo Mari. Jaja, sí. Lourdes. Sí. Tipo la amiga Rigoma, fatal, amiga. La amiga que le invita a merendar. Medio, goma. Ay, ¿por qué tengo que poner así? Ay, no. De la nada encima, no. Sí, el 4 de enero, tipo, lo dijimos que llegaron ahora, el 2 de diciembre. La distancia no significa nada. Pero mostrarlo de arriba, sí, pero mostrándose, no. Pensá y date cuenta. O sea, tipo, frase reflexiva y pensá, date cuenta, no sé, arreglate. Vos pensalo, charlalo con la almohada, ¿sabes? Claro, 4 de enero, no te respondió. 8 de enero, está bien que estés enojado, pero ¿para tanto? ¿Sabes, come corta, que eso es importante para mí y no te importó nada? ¿Ni como amiga me querés? Se ve que no. ¿Ari también te fue con lo nuestro? ¿Qué habrá pasado en ese tiempo? ¿Para que entre el 8 de enero hasta el 13 de junio. Esa es una novela. Ay, amiga, no. Es una novela. Con 12 años. En todo el año. Ah, porque capaz hablamos por WhatsApp ya. Yo teníamos el Pocket. El Pocket. 2015 teníamos. El Pocket. Okay. Ay, me da mucho miedo cada vez que tocas ahí. Ah, poné lo que te mando en YouTube. Ay, Lourdes. ¿Qué dice? ¿Qué dices? ¿Qué dice? Fede, pasé el link del perfil de YouTube de Tomás que no me aparece. Es su 15, no me aparece. Pasá el. Hay un link. ¿Entramos? Para. No. Por la pero ya lo tiene la gente igual. No está completo. Sí, boluda. No tiene video. Ay. No, Suzuki. Sí, el video tiene igual, boluda. ¿Por qué aparece? Y debe estar el primero. Ah, no, este es otro canal. Ah. Pero no está su cara, no, 54 minutos. Lo vemos entero, amiga. Chicos, reacciona. A mí me reacciona el video de GTA de 54 minutos. Ah, no tiene ningún video que pusiste. Ah, mirá, ¿por qué no le damos un mensaje más, boludo? Claro. ¿Eso te gustaba, amiga? Ay, amigo, dale. Claro, sí, ya está tanto Facebook, boludo. Pará, amiga, ¿sabes lo que pasa? Yo. Pará, escúchame. Pará. Yo ese día lo veía, pero no era hermoso. Para mí era Justin Bieber. Lo tenías. O sea, igual era como el Justin Bieber del colegio. A ver. Ay, no, la que lo va a ver. Bueno, que lo vea, él ya sabe. Amiga, ya sabe. Yo estaba perdidamente enamorada. Ah, como si no. Amiga, fui a. Es que ya sabe, boludo. Ah, encima te mandé la foto y te puso. Literalmente. Ah. Tipo, ¿qué me sacás foto? Una claro, fan, como pasa, una fan. Ay, otra fan hincha pelota, ¿qué? ¿Qué te pasa, claro, insoportable? Vi mi foto del iPod. Ay, amo que sea tan de contar. Porque tiene a 300 minas atrás haciéndole lo mismo y él que. Bueno, qué pesada. Todos los días lloraba. Es que sí, boluda. ¿Cómo te un poco de. Sos una persona, contestame bien. Hay otra persona detrás de la pantalla. No, y después el canal no tiene ningún video, sí que tiene. Es la persona más sensible del planeta. Hola. Qué persona tan sensible. Es lo más triste que existe. Tan humana. ¿De qué gusta? ¿De qué gustas? Cri, cri. Hola. ¿Todo bien? Me puse. ¿Sí? ¿Qué haces? Escucho música. ¿Qué escuchas? Hashtag música. Ah, bueno. Sí. Romeo Santos. Siempre que escuchas Romeo Santos, primero no me respondas nada. Ay, amiga, qué sufrimiento. Para. Lo voy a poner. ¡Oh, y ahí pelea! ¡Ay, Acá hay jugo. ¡Hay nombres! ¡Ay, chicos, no veo nada! Yo vi un personaje. Viste un personaje crucial en la trama. Ok, vamos. ¡Ay! ¡Hay otro nombre! ¡Ay, acá! ¡Estén atentos! ¡Estén atentos! ¡Tomen nota! Ariana y yo, Joaquín es Federico, dale. Ariana es yo. Vos léeme a mí y Joaquín que lea Federico, porque yo no veo nada, entonces quiero que alguien me lea. Ok, hola. Hola. Che,
Sí, por. No sé. Si vos me preguntaste, igual yo estuve con Sophie para olvidarme de Ari y no pude. Tampoco. ¡Ah! ¡Ah, no! Usó otra chabona para olvidarte. Siempre está contando a vos que gustás de él. Pero no estuviste casi nada con Sophie. ¿O sí? ¡Ay, chusma, chusma! Por eso, pero no pude olvidarme de Ari. Ahí está. No pude olvidarme de Ari. Es una historia de WhatsApp esto, boludo. Es que sí, es que él vive una historia. ¿Preferías otra vez con ella? ¿Con Ari? Sí. Obvio. Obvio. ¿Qué me estás preguntando? Obvio. Para, ¿quién es Sophie y quién es Juan? Nada. No sé, gente que aparece en la historia y uno tiene que interpretar el personaje. Okay, bueno. Sophie, ay, ¿qué es Sophie? Yo sé quién es Sophie. ¿Decirlo o no? Sí. ¿Sophie es ella? Sí, creo que sí. ¿Quién sabía? ¿Quién es Sophie? Che, ¿qué onda? ¡Ah! ¡Nena! Ah, hace 10 años es. ¿Te metiste con mi ex? ¡Perra! Bueno, pero. Obvio. Obvio. ¿Y si Juan está con ella, vos te enojas? Sí. Claro, ¿que ella gusta de él? ¿Que ella gusta de él? Claro, que, yo hago todo lo posible para que vos estés con Juan, para yo estar con él. Enganchada, yo tipo, sí. Ariana está con Juan, ¿eh? ¿Y él se enojó cuando vos estabas con ella? ¡No! Ja, 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 pregunto. ¡Ah! Ay, siempre vos tipo, viboracha, veneno, venenosa, tipo, ¿se preguntó? ¡No! Ja, ja. Pregunto. Tipo, yo la tiro, y él... Ni idea. ¿Qué te importa, pendeja dale, atrevida, maleducada? Pregunto, vos. Y vos responde, y güey. ¿Vos acá? Yo dije, ni idea. Y güey, no sé. Decile a Ari, ¿Lo de Sophie? ¿Lo de que no te puedes olvidar de ella? De las dos cosas. ¡Ocus! Nunca me lo dijo. Hasta ya vamos a reclamar ese mensaje, vamos a reclamar. Que venga y te lo diga. Nunca te llegó nada, amiga. Nunca me tenía que todo eso. Sigue esperando. Es que te enteraste hoy recién. ¡Sí! ¡Quiero estar con ella! Igual no quiero ser forra ni nada de eso, pero gusta de otro. Pero vos decime si le haces algún regalo. Con el otro, decime y se lo doy. Ay, pero eso para quedárselo ella. Y para comerse todos los chocolates. Pero atreva. Esta es una metida. Una metida, una roba. Ella se encariña de lo propio. No, se adueña de lo propio, del mérito propio. ¿No? Pará, y corre más para acá, a ver, dame que lo corro un poquitín. Esta Lu era. Pero muy todos largo. Pasamos por esto que le pasó a Lu. Lo voy a poner arriba para. Lo voy a poner acá. No, y Ariana, pobre, nunca se enteró de nada. Hacele una carta. Hacele una carta. Vos querías cosas que te haga de la voz. Y ahí cada vez le vas a gustar más. Ya sé de quién gusta, ¿eh? Me leíste el diálogo. Me leíste el diálogo, nena. Pero que estés dos personajes a la vez. Qué raro. ¿Y quién empezó? Puma. No voy a ponerme mal. Ariana gustaba de Puma. De un animal. De una... Claro. Se le iluminó la voz. Bueno, pero que no puedo encimarlo. No voy a ponerme mal. Es que no se ve más el nombre encima. Es que se ve muy chiquito, si no. Bueno, el chabón responde. No voy a ponerme mal por alguien que no guste de mí. Hacer una carta sin tu nombre. Me la das a mí, obviamente, que no te vea nadie, jaja. Y yo se la doy. Luego se la va a guardar ella. O sea, dejás en la cartu. La cartera en la cartuchera. En la cartu. Y si, güey, no sé, hacé lo que te parezca mejor a vos. ¡No! Ok. Al menos hablen, así te conocen. Ya nos conocemos mucho. Tipo... Este chabón no es nada mal. Te tenías cansado. No. Ya lo conocemos, Tipo, mirá que ya no hace falta una pibita que nos son de ahí de palomita. Claro, sé. Bueno, no sé. Como Díaz. Fue un consejito. Fue como un consejito. Sí, bueno, no sé. Como Díaz. Sí, bueno, no sé. Como Díaz. ¿Vas mañana? Sí. Sí. Que ahí era como que te va leyendo todo. Sí, me estás cagando el personaje que me concedió. Es que vos querés ser él, amiga. Te sigue gustando. Seguís teniendo sentimientos encontrados. No, la verdad que hay una parte re buena, amiga. Sí, después del zip. Ahí. Sí. ¿De qué gustás? ¿De qué gustás?
Hola. 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 ¿Todo bien? Eso ya lo dimos, boluda. Ah. Ah, verdad. Ay, qué bella parte esa. Hashtag música. Que no te das cuenta, hashtag música. Ya. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Spoilers! ¡Spoilers! No lo puedo creer. Pará. Pará, yo voy a ser bien arriba, ¿o no? Sí. ¡Ay, no puedo creerlo! Uy, mucho Ari hay. A Coborn. No, hay mucha gente. También. Hay mucho. Gente, se viene lo mejor, se viene lo mejor, Hay mucha. No, hay muchos personajes en la historia, Ojo. Sáquenle la libreta. Es verdad, hay un montón de personajes, hay muchos personajes. Sí, se viene la otra temporada. Otra temporada, chicos. ¿Qué pasa en Leguada? Pero, ve, andá desde arriba. Por ahí. No, pero es de la nada. No, 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 che. ¿Qué? Te paso del Leguada. Te paso del Leguada y hacemos por ahí. Ay, mira cómo escribías. Ay, escribís como el culo. Pero no, esa primaria nunca hizo el resultado. Te hablamos del chat y voz oral. Ok. ¿Cómo te llamas? César. ¡Ah! ¡Qué retardado! Estamos tapando el nombre. ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¡Ah! Todo un quilombo para que aparezca ahí. Wey, boluda. Bueno, ya está. Ya está, amiga. Wey, chico, bueno. Bueno. Te llamamos por Skype. Ok. Pero acepta. Pero no me llama. Jaja, ok. La guadichama. Llamada. Ah, con eso te comparas ya con él. Capaz está con él. Ok. Siempre está en el stream Wada. Wada estás. Ay, lo estaban nombrando acá. No, Wada estás. Identificate, no, Wada. No, capaz no está, capaz no está. Bueno. Wada, te vinieron a buscar, hola. Wada. Hola. Fue Leva. Ale, te mandó un corazón. Y vos dijiste que estaba segundo. ¿Qué día es? Y dijo, no, fue Levashi. Te juro. Te juro. Te juro que no fui yo. Te lo juro. Por Dios, por favor, no fui yo. No te lo porque creas. Yo ya me estaba. Vos ya estabas con el vestido de novia. Con el vestido de novia, ya casada con el anillo, así. No, como que me das pena. Ah, no te lo quiero dar, amiga. Ahora quiero ver si parece amiga. Ahora soy feliz con otra rubia. Soy feliz con la rubia. Y vos, ok, ok. Y con la lágrima. Soy. Nada, dale, dale. ¿Todo bien? Olu. Carita triste. No, Joaquín, ol. Ah, ol. ¿Todo bien? Hola. ¿Por qué nunca me respondes? Ew. Hola. 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 No me mires más en la escuela, me pones incómodo. No me mires más. Pobrecita. Ay, igual tiene razón. Estaba enamorada. Y no me eso quieren. No es estar enamorada. Ay, mira, está obsesionada, pobrecita. Ay, pero ¿cómo hago para que la gente lo vea, boluda? Quiero que vean este mensaje. No me mires más en la escuela porque me pones incómodo. Encima lo gracioso es después de todos los mensajes. Hola, hola, hola. Hola, ¿por qué nunca me responde? No, hola, hola. No me mires. No, 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 esto es increíble. Esto es. No, esto lo quiero en el Malva. Es un montón. Ay, pará, no sé qué estoy tocando, amigo. No, no, esto es arte. Y lo pongo nosotros ahí. Y por lo más chiquitos a nosotros, claro, ahí. Este es arte, este es arte. No, porque no, 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 no. Ah, bueno, lo vemos acá. Sí, sí, sí. No puedo creer. El nivel. No, esto da terapia. No. Bueno. Bueno, vos también me mirás. ¡Ay, pero amo que sea timpugal! Pero amo que ella vive en su locura, en su alucina. ¿Vos también me mirás? ¡No! ¡No! ¡Basta, basta! Ah, ok, ok. Pero bueno. Hola. 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 ¿Qué haces? Es día de mi cumpleaños. ¡Oli! ¡Hablándole! ¡Ay, que me gusta! ¡Me está conmigo diciéndome feliz cumple, amiga! ¡Oli! Esto es ¿todo bien? Che, ¿quién es HS no sé cuánto? No. ¡Ah, pará! Contexto. Porque nosotros le poníamos nombre a los pibes, ¿te acordás? Tipo, tal es lápiz, tal es no sé qué. Y se ve que había uno que era HS. Y pone... Seguimos. No, no es nadie. Es algo. Igual... Me gusta de Puma. A mí. Ah, sí, sí. ¿Pero vos querés estar con ella? Sí. Porque cuando estaba con el chabón caminando, supuestamente te chupaba un huevo. Pero porque Gordo no me decía si me enojaba. Y yo le dije que no. Ah. Yo requiero estar con ella. Y bueno. Pero porque se olvidan tan rápido de mí. Pero, no sé. Es como que no sé si siempre fue wow. ¿Qué fue wow? Que nunca estuvo así enamorada, digamos. ¡Ah! ¡Qué mala!
pero estuvo conmigo. Capaz que no te lo decía porque vos gustabas de mí. Pero sí, sí, ella me contó. Pero estaba con vos porque sos facha, no porque te amaba. No te pongas mal. Ew, ¿estás bien? No. Yo quería esquivar como no. La chema que le ayudaba. No, 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 estoy... No. No, no. No. Sí, la tiré. La tiré. So crazy, love her. Una porra, boluda. ¿Es verdad que te olvidaste de Ari? ¿O se lo decís porque sí? Ya me olvidé. Voy a hacer una cosa más porque te cortes y me da mucha risa. Ahí va. Ahí va. ¿Qué? ¿Qué? Che, ¿te la querías chapar, Ari? Ay, no, pero amo que esta sea... Che, sí, ¿te la querías chapar a Aru? ¿No? ¿O era mentira? Era el pelotudo de Pachu. Ah, ok. Pero que decime la verdad. De en serio, igual yo me la quiero chapar a otra. Ah, ok. ¿Y a quién se puede saber? No, lo único que es... No, lo único es que sé... Es de séptimo. Después adivina. ¿Nuño? No. ¿Ubieta? No. No sé. Decime algo más. Hay banda de séptimo. Ja, ja, ja. No sé de cuál es. No sé de cuál es. No sé de cuál es. Ah, bueno. Ja, ja. No sé, algo más. Alguna pista. ¿Cómo salta ahí? ¿La primera letra del nombre? ¡Hola! ¡Hola! Apare. Mirá. Yo no quiero ser tu novio, pero tampoco quiero que te lastimen. Así que cuídate con quien estés, ¿sí? ¡Ojo! Hay un mínimo ahí avance. Ahí hubo un poco de... se deconstruyó ese narcisismo. Que... Sí, pero ¿por qué me lo decís? Se lo decía Ari. Sorry. ¡Me quedo che, chat! Besote enorme, te amo. Forra. No, pero esto es... ¡No! ¡Me amo! Pobre Lourdes. Dónenle, donen ya, dónenle para este corazón roto, dónenle ya, se lo merece. Le traumó, mira. Esta psiquis está destruida, miren esta mujer. Está sobrevive. Una después. No, es que es mentira, esta persona es ultra narcisista. Está mal, esta persona. Ahí está bien, pero no. Obvio, no, pero esta. No, el pibe, no, en un minuto. No, quiero. No, pero me encantó que le haya dicho. No me mires en la escuela, me pones incómodo. Ay, pero vos también me mirás, boludo. La verdad que no. No te miro, déjame en paz. Ay, boludo, pero yo te vi el otro día. No, no, basta. No, dale, dale. No, no, qué asco, no. Ay, boludo, bueno. Mirá, yo no quiero. Pero vamos que entonces. Mirá, yo no quiero ser tu novio, pero tampoco quiero que te lastimen. Así que cuídate con quien estés, ¿sí? Sí. ¿Pero por qué me lo decís? Ah, se lo decía Ari, sorry. Claro, porque dice, estás con otro, yo con quién iba a estar. Claro. ¿Con quién estás? Pero igual es raro igual el mensaje. Muy raro, no se confundió. Sí, se hacía... No, quería le gustaba pelotudearte, sí, quizás. Lo vamos a traer acá. Algo sentía. Ay, no, no. ¿Te arreglaron el cel? Ay, no, yo le hablaba. Miércoles. Ay, era muy cortante el chabón. Ah, que sea miércoles. Te reúnen el sol miércoles. Ah. Pregúntame algo. ¿Qué onda? Hace mucho no hablamos. ¿Cómo estás? Zapatilla. Ah, ok. ¿Qué haces? Bicicleta. ¿Qué haces? Bicicleta. Dale. Hola. Hola. Che, ¿Juan sigue gustando a Daru? Sí, por. No sé. ¿Vos? Ah, yo ya leímos. Ah, y otra vez repito. Lo de Sophie. Dios mío, esta gente... Ay, no, es buenísimo, amiga. Es buenísimo. No, yo no había leído esta. Ah, o sea, está, está Angie, creo. Tu amici. Hola, Angie. Es tipo, muy de... Qué infumable esta. Ay, mina. Decía... Le respondo, tipo, ¿qué decía? Uy, hay un número de teléfono. Eso... Bueno. Bueno, pero yo no debía ni de existir ese teléfono. No debía ni... Yo tengo el mismo. Yo también. No, yo no. Pero no, no. Bueno, seguramente le van a mandar besitos. Sí, teníamos yo... Tenía, de 2014 tengo el teléfono. Ah, no importa, no creo que sea el mío. Ay. Ay, no, no, es peligrosísimo. Sí, se va a escuchar en el Netflix. No, pero aparece, no, no, no aparece, mira, toca. Sí, sí, sí. No. A ver. Ay, empezó, empezó. Bueno.
44 segundos. Ay, horas. No, es un montón, pero tenés clic por si... Igual es cuando lo dices tarde. Sí, bueno, igual que voy a decir, ¿no? Pero me da cosa. ¿Qué dice? Jajaja. Ah, es un video. No, ¿cómo es un video, boludo? Es un chino, ay, no, me voy a cancelar de acá. Dale, pone. Ay, ya sé cuál es. Es el de Minecraft. No, es un pibito que hacía un cover. Y viste que estaba de moda los videos graciosos, tipo, que buscabas videos graciosos. Sí. Era un pibito que hacía un cover y cantaba mal. Sí, a ver, ponelo. Me lo recuerdo. Bueno, es una pelotudez. Es todo, debe ser todo el audio del chabón cantando. A mí me daba mucha risa. Mucha risa me da ese video. ¿La habías visto ese video? Es un chino. Es un chino. Sa. Sa. ¿Se llevó la foto? ¿Cuál? ¿Dónde dice? Dale, Joaco, atento. Sa. ¿Qué onda? Está bien. Pero qué chabón sin vida. Pero es que no quiere con vos, porque para mí tendría vida, pero con vos no. ¿Qué onda la foto? No, mira, conmigo no era así. Con vos no, con vos. Fue. Ahí ponemos tus chats. No, me muero. Ay, si leo eso. ¿Qué onda la foto? ¿Qué querés que te diga de la foto? Ay, claro, ¿cómo era un chiste? ¡Hola! ¡Soy Lu! ¡Hola! ¡Ya soy Lu! ¡Ya soy ya Lu! ¡Soy Lu! Decía tipo, si antes no eras Lu. ¡Hola! ¡Ya soy Lu! Seguramente hay personas que Luli. Me hackearon. Sí o sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Hola! 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 ¡Nuba gorra! ¡Ja! ¡A verla! ¡Banca! Estoy lleno de mosquitos. ¡A verla! ¡Ja, ja! La manda Wadi por WhatsApp. ¿Te gustó? Sí. Voy a cerrar abajo. Sí. Se... ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy yo! Oh. ¡Ay! ¡Soy yo! ¡Tontos! Boluda, aparece el número. Ya está. ¿Apareció? Sí, apareció. A ver, fíjate cuánta gente hay en el stream. ¿De él o de Lourdes? A ver si sigue con el mismo número. Para mí que no, porque hay mucha gente que no lo entiende. De igual, ay, no, te quieres hablar. Ah, pero es el de él, boludo. No, no es el mismo. Sí, es el mismo mío. Bueno, y no tenías que decir que no, porque ahora le van a mandar. No, Lu no tiene ni vergüenza ni está triste. No, no sé qué inventa, no sé qué. Dicen que tenés vergüenza y estás triste. Ah, ellos se inventan y sentimientos de Lourdes, no la conocen. Estoy tan triste, chicos, estoy muy triste. Ay, ya. No. ¿Ya terminó? No, apareció el número de. No, bueno, no le hablen. Ay, espero que no le hablen, que no sean forros, porque encima que no. No me hablen. Sí, nerviosa, Lourdes. No, amiga, me mato si se tiene que cambiar el número por culpa del stream. No creo. No creo. No le hablen. Tu no venganza, amiga. Ay, si no, ¡mi venganza! ¡Háblenle! ¡Ah! No, mentira, no le hablen. Ay, Dios, igual que forro era, ¿eh? ¿Vos? No, él. Sí, sí. Pero yo era molesta igual también. No, pero yo, no. Pero yo me podía dar cuenta, amiga. Es increíble que el chabón sea así. Te estás diciendo, no gusto de vos, no me mires, me pones incómodo. Antes que el chabón te diga una cosa, hasta que te pelotudes. Yo no estaba pelotudeando, ¿entendés? No. De hecho, te estoy diciendo, no gusto de vos. Claro, te está diciendo que vos seguís. No, basta. Pero yo no sabía. La perra seguía y seguía. Es que me puso, no gusto de vos, tipo, me gustaría Ana. Me gusta tu amiga. Es que es muy fuerte eso a tus 12, 11 años que te digan. ¿Me decimos viendo o ya está? Como quieran, a mí me divierte. No, es que ya no hay más que mirar. Audios. Fíjate cuánta gente hay en el chat. ¿Cuánta gente hay? Y veamos si seguimos. Fíjate en el celular. No, yo no tengo descargado. ¡Ay, ay, el video! ¡Es el mismo video! ¡El video de el cover! Sí, el cover del chabón sí. Que canta. Y a Vanessa sí. Que me reinteresa. A Vanessa que me la endereza. Dice. A Vanessa que me la endereza. ¡Ay, podemos poner ese video! Para, antes de. Ah, eso te iba a decir. Y a Vanessa que me la endereza. ¡Ay, sí, me encanta ese video! ¡Dios mío! Somos bueno, si vas a decir así, por las dudas, poné Cam Sony. Ah, no, allá. Ahí. Ahí va. Okay. Es que tendríamos que haber hecho eso. Bueno, pero ya está.
No pasa nada, no creo que le hablen. Espero que no le hablen. Algún imbécil le va a hablar, pero bueno. No me pareces linda, decía ahí abajo. Ay, ¿dónde? No me parece linda. Ah, no me parece. ¿Quién? ¿Qué sé yo? No jodas, no me voy a sentir que lo del chavo no sé. Soy yo. No, ni idea, estoy aburrida. Luli está mirando algo de violeta y yo estoy al pedo, así que lo sigo. ¿Qué sol? ¿O no? Ay, me muero de amor, qué tierna que soy. Okay. Claro, amiga, me está poniendo a mí que no le parezco linda. Estaba hablando con Sol. ¿Qué? Ay, no. Pero igual me da ternura. Me da ternura todo. ¡Que está bien, amiga, que sea así! Pero, amiga, ah, pero mira, dice que ni siquiera su mejor amiga. Mi mejor es Ari y Luli también. Pero no me da bola Ari. Así que es mi mejor. Ay, lo amo. Ay, vos te volví a enamorar. Ay, le bajo. No, ay, me bajo. Qué triste, es tu voz, no era yo. Qué triste, amiga, pero me hizo sufrir años, ¿eh? No, la voz, esta persona no es Martina. Hasta mí, hasta primer año. No, ¿primer año? ¿Qué es? No. ¿Ya no? En séptimo me gustaba. Sí, pero yo en primer año. Ah, bueno, para, a leer esta escena. Manda foto. ¿De qué? De vos. Luli tiene un montón de mí. ¿Qué dice? Claro, porque una amiga estaba hablando desde mi Facebook. No, pero ahora estamos al pedo. Mandá vos, Pri. Ok, pero no. Pero no quiero ser. No quiero sola. ¿Puede ser con Luli? Claro, tu amiga, tipo, que seguro era sola, recopada. Claro, quiere hacerte la. Ok. Dale. Mandá que estoy fea. Lo que te has preparado para esta foto, amiga. Estuvieron media hora preparándose para esta foto. El otro script. No, amiga, una tierna total. Yo me muero de amor. Yo estaba haciendo la que estaba en la compu. Yo estaba en la compu, no estaba. No, esta Sol te dijo, no, amiga, vos tenés que hacerte la que estás en otra, la que estás ahí como que no te interesan los chicos. Tipo, la producción que no tenía esa foto. Mira, el pelo, te habrá peinado. Ay, me muero. Sí, amiga. Dónenle por este corazón roto. Donen dinero, donen mucho dinero para esta persona. Acá, se lo merece, ella se lo merece. Es como. No. Ay, se fue todo. No. Ah, bueno, hasta acá terminó la novela, gente. Terminó la novela. El próximo verano arranca la próxima temporada. Quizás con nuevos personajes, quizás con nueva historia. Raro, ¿no? Como está ahora Facebook. Sí, ¿no? Pero a mí me gusta tipo con alguno random, tipo muy random. No, es que no que te hayas peleado, boludo, o algo así. Ah, bueno. ¿Ah? Ay, ponelo, compartilo. ¿Qué es eso? No, amiga, con vos no sé si. Sí. Amiga, no sé si da. No sé qué tenemos. No, pero no estamos en nivel, ¿eh? No, ya sé. Quiero ver. Sí, donen, chicos, donen mucho dinero para Luas y dona. Compartilo, screen. Gente tiene que ver esta foto. Qué fea, amiga. No, amiga, qué fea. Una tierna total, una hermosa. Ay, mira, horrible. No, de qué horrible. De qué. ¿Qué? No, qué no exagerada. Sé ay, no sé, bruta. Era re linda en ese momento. Yo era horrible. No, boluda, sos hermosa. No, mira, dale. Sí, había chicas mucho más lindas que yo. ¿Quién? Yo. Luli. ¡Ah! No, hay que ser linda, boluda. Dale, boluda, déjate de joder. No, vos sabés que eres como la más linda. Sí. No, amiga. Sí. Screen. Dale, amiga, puedo mostrar esta foto, es increíble. Ah, chicos, ¿pues ustedes eran la más linda? O sea, me quiero que a nosotras si yo era la más linda, amiga. Claro que sí, eso. Pero era re cool, mirá la remera. Mirá qué cool. Ella re cool. Miren esa pose. Aparece esta mujer. En esta pose, ¿qué hacen? Se desmayan. Chicos, ¿la subo la foto? Sube la foto, la sube esta mujer hermosa, bella potra, divina reina. Esto, boludo, las patas, boludo, así. No. Bueno, yo también tengo esas patas así. A ver, pongo. Pone. Si te querés. A ver, hay que arriesgar. El que arriesga no gana. ¿Qué hiciste, boludo? ¿Qué juego? No, está ahí, boluda. Sí, boludo, ¿qué va a aparecer? De repente viste que. ¿Pero qué tenés de pareja? Una no, eran chiquitas, no va a parecer nada. No, a mí me había visto cuando eras chiquita que. ¿Que bardeamos? No, que te sacaba fotos chapando, tipo así, rancias, pero no creo que nos la mandamos. No, y ahí éramos muy chiquitas. No. Sí, por eso, poné. Bueno,
cosita. O decir alguna guarangada. No, eso no. ¡Ah! Las caras, las caras. ¡Ah! La bofota abajo. ¿Sabés? ¿Sabés? ¿Sabés la historia de eso? Sí, la mordidita. La mordidita de la mordidota. ¿Te acordás? Poné Capsoni y contalo. Poné Capsoni y contalo. Capsoni. Yo me acuerdo de bien igual como fue. Yo sí, yo me recuerdo. ¿Qué año fue? Pará, 2015. Yo me recuerdo, sí, amiga, en gimnasia. Yo me recuerdo. Pero pará. Pero pará, que quiero que vean esta foto que no vieron. Ay, no sé. Ay, no, no. Eso era a punto de salir a bailar. Me recuerdo donde yo no sabía. ¿Había? No. ¿Te acuerdas que fuimos a una joda con Mili? Mili y María. ¿Mili y María? Sí. ¿A dónde? No sé, no sé cómo era la conexión que había. Era una, tipo una jodita random. ¿En una casa? No, era como un club. Sí, había, fue súper random, pero no, o sea, creo que ni siquiera pasó nada divertido esa noche. ¡Que había un nenito chiquitito! Hay un nenito muy, muy chiquito que nos gustaba, pero era tipo muy chiquito, entonces no nos gustaba porque era chiquito. Pero era petizo, no era chiquito de edad. ¿Pero qué estás diciendo? Sí, 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 porque me parecía tipo muy chiquito para chapar, ¿no? Yo me acuerdo que creo que había un grupo de pibes o algo, sí, que pasó. Sí, nos gustaba el chiquito. No, o sea, con los zapatos no le damos bola, o sea, nos gustaba, pero no queríamos estar con él. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que había un escenario. Sí, sí. Nos subimos al escenario, al final, ¿o no? No hicimos nada, nos subimos tipo nos sentamos. Vamos a perrear en el la Brescia. No me acuerdo si nos subimos. No pasó nada, güey, creo. No, no pasó nada. No, amiga, sí. No, 2000. No, 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 no pasó nada en mi chat. ¿Cuál es ese reloj que tenía, boludo? Qué asqueroso, por Dios. ¿Y esto, güey? Compartí la pantalla, compartí la pantalla. Para, contemos la historia de. Ah, güey, contelo, yo no me recuerdo. Bueno, estábamos en séptimo, sería. Sí, séptimo fue. En séptimo, en una clase de handball. Sí, de gimnasia. De gimnasia, y nos daban handball. Y Irina, pues eras muy buena. Las dos eran muy buenas. Era muy buena, pero estabas ahí en tu momento en plena jugada. Sí. Y cuando la agarraba Irina, nosotras dos éramos muy buenas. Entonces, claro, cuando la agarramos, todas daban lo mejor de ellas para sacarnos la pelota. Pero éramos yo me sentía re capa, en serio, Sí, para mí realmente eran buenas. Yo creo que la idea fue que yo no era nada buena. Sí, pero mira, las veía tipo jugar re bien. Todos los goles nos metían. ¿Ah? Sí. Eras fanática, eras una fan. Yo me quería en ese momento, sí. en el deporte. Mal. Bueno, pará. Encima siempre era capitana, no sé, Tini, y nos elegía. ¿Entendés? Claro, éramos las primeras en ser elegidas. Yo no jugaba, boludo. No, yo tampoco. No, yo tampoco. ¿Vos te quebraste una vez en que me decía? ¡Que la llevaron a vos! ¡Me acuerdo la imagen de ti! No, 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 yo no te creía, yo te odiaba, amiga. ¿Qué te pasó, amiga? No sé, pero yo me acuerdo cómo la profesora se la llevó por las escaleras a Bumpa. Yo la miraba así desde la mesa. Se saca así, tipo corriendo. Y me duele el pie. Ay, sí, me acuerdo. Ay, mi amor, pero. Tipo, lo único que me acuerdo es la imagen de Tini. Aupa, yo sé que era la profesora. Es el chabón de. ¿Sergio? Sí. Ay, no ay, qué ternura, no, pero eran todas niñas. Bueno, boludo. Pará, estábamos jugando en el handball, Ariana era muy buena y viene una mina que se llama Nina. Y no sé cómo que hizo, que te quiso sacar la pelota. Claro, le mordió la ceja y le clavó. Tenía hambre, ¿no? Desayunó. Me parece que yo, tipo, saltamos como las dos para agarrar la pelota. Ah, ella saltó bueno. Como un poco más. Claro. Y después, tipo, cuando cayó así. Ay, pero en serio. Acá es más de cicatriz, ¿no? ¿Ves que una ceja tiene una cicatriz? Ay, sí. Yo también tengo una cicatriz. Acá. Ay, se copió. Ay, ¿vos también te mordió ella? Acá la tengo. Sí, por acá. Más abajo. Sí, no, a mí me mordió un perro que tenía de chiquita. Ay, me parece que yo también. ¿Vos también tenés cicatriz? Y bueno, me hizo eso. Pero lo peor de toda la historia era que a tu hermano le había pasado lo mismo. Pará, el hermano es muy raro. Mi hermano, pará. Ah, porque tengo un coso que habla. Ah, tengo un perrito que habla. ¿Qué te pasa? ¿De quién me habla? ¿Quién habla? Es mi voz que habla. ¿Por qué? ¿Cómo tu voz que habla? Porque tengo tipo distintos comentarios tipo así al azar y ellos tipo los pueden poner cuando quieren. Ay, pero qué susto, me dio miedo. No sé cuál, no llegué a escuchar. A ver, manden de nuevo. No, es que gastan puntos cuando y que gasten, un puntito. Pongan plata. Pongan, dale, chicos, dos, encima que los estamos.
¿Esa no es tu voz, amiga? ¿Esa es tu voz? Dios, qué frío. De nuevo. De nuevo. Okay, vamos a ver. Ahora que estamos en silencio, hasta el próximo no hablamos. Why are you gay? ¡Soy yo! Otro. Divertido. Otro, quiero más. Ay, son tantos. Son tantos. ¿Cuál es tu voz? Sí, sí, yo. ¿Es esa voz? Sí, es esa. El why they no. No. Son tantos. Why are you gay? Es esa voz. Where are you been? No, why are you gay? What? Ah. ¿Qué pasa? Son tantos. Son tantos. ¿No viste el coso ese? What are you gay? Sí. ¿Lo viste? No. Entonces, míralo. A usted da risa. Ay, me encanta, quiero más. No podés. Para ahí. Me mato. ¡Ay, ya! ¡Ay, es buenísimo! ¡Ay, sí! Son tontos. ¿Y qué? ¿Esos puntos que te dan, boluda? ¿Cuál es ese coso? ¿Y esos puntos que te hacen? ¿Igual o qué? No. ¿Los puntos que te hacen, boluda? Ah, soy yo, amiga. Sí, pero. ¡Qué frío, ¡Qué frío, Pero, boluda, los puntos que te hacen en el stream. Mientras más ves el stream, más, o sea, mientras más ves mis streams, más puntos tenés. Y cuando te dan puntos, ¿qué ganas vos? Yo no, nada. Eso voy a reír. Ah, son como puntitos. Son puntos, sí, no sé qué, no gano nada, me parece. O sea, no gana visualización. Bueno, ustedes manden, chicos, manden puntos. Decía, no tengo tantos, como verán. No hay tanta variedad. Manden el que quieran, el que más les gusta. Mira, el de Where Are You Gay me gusta. No, Where Are You No, amigo. Son tontos. Where Are You Gay? Where... Why are you gay? We bring in the studio this morning one of the gay rights artists, Mr. Should I call you Mr. Pepe Julian Onzima? Thank you for coming in. Thank you for good morning. Why are you gay? Yo cada vez que me presento en una entrevista de trabajo. Ese le dijo, what? You are transgender. Bueno, nada, es eso. Pero fue por los derechos. Sí. Humanos, le dijo, ¿por qué sos gay? Why are you gay? Who says I'm gay? Who says I'm gay? You are gay. You are transgender. Es buenísimo. Genial, genial. Ay, no puedo creer. Why are you gay? Quiero que me lo digan todo el tiempo ahora. No, eso no lo voy a decir. Sí, ¿por qué no? No, ay, pero es el chiste, amiga. Pero es el meme de Jessie, amiga. Vamos, los cuerpos deformes. No, eso no lo muestro. Pero está bien, porque estamos hablando de... No. Ahora sí, porque van al gimnasio. Dale, vamos. Si quieres, muestra el lado. Que lo mueve. ¿Qué pasa, Indui? Ay, mira, ¿por qué no mostramos esto, boluda? ¿Quién es? Yo te las cosas. ¿Quién es, boluda? Yo estoy muerta. Uno de quinto. Lo amo. Estoy muy... Es el novio. Ay, a ver, el novio, ¿quién era? Ay, mira, ¿cómo escribiste? ¿Viste? No digas quién es. Ay, pero boluda, ¿qué? Pero qué asco. Sí, el... no. Ay, no, pero la foto... No, pero... Sí, pero la foto, ¿qué onda? Mostrámelo. Es re lindo ese chavo. Bueno, pero, pero esa foto me... Fue como, ¿qué? No, pero no es por cancelar, sino porque no exponíamos a otra gente. No tenemos nada que ocultar. ¿Qué lo tiene privado? Bueno, esa. Ah. ¿Vas a venir con mamá? Es amigo de ella. ¿Vas a venir con mamá? Tipo, de ese grupo. Ah, ok. O sea, era re grande, boludo. El chame está en quinto, yo estaba en quinto grado, literal. Ay, no. No. Bueno, ella siempre le mandaba cosas así a Lourdes, tipo, le mandaba fotos de chabones random y le ponía... Ay, vos sos una pajera y Lourdes más lesbiana que vos. Estoy muerta. Que yo. Lourdes, ¿quién es? Literalmente, soy más topa que todas. Lo amo, es muy... Y emoji. Ah, la respuesta de Lourdes. Ay, se recagaron. Se recagaron. Ay. No me estoy colgando. Lourdes, mira. ¿Qué? Lo borró la forra. Bueno, boluda, ¿viste lo que le contamos a Plim Plim Plim? Lo borró la forra. Forra. Ay,
Porque le comentaban a una amiga y esta amiga le borró el comentario. Pero estas dos eran unas yeguas. Qué linda. Ay, no, no, no. Ya estamos haciendo una hora streameando. Está muy lindo el Lunker. Ay, cuando recién le dije a los chicos que le decimos Lunker, casi se desmayan. Morimos, morimos. Ay, Dios, qué random. ¿Y qué onda? ¿Y qué onda, Vicky? Podríamos leer la conversación. Importante. Yo no le voy a poner nada. ¿Por qué a ver la conversación? Podríamos leer la conversación con Vicky. ¿Te peleabas? Ah, sí, y es obvio. Mi conversación con Coso, boluda. ¡Pachia! No, no, no. Yo dije que cuando está tranquila es... No, no, no. Pero a mí es... Es como que seguimos siendo igual. Yo sigo siendo igual, boluda. Tipo, sí, Lourdes se pone a hablarle a esta chica. A la tuya. Porque el hermano está mal, posta. Es mal que la tuya sí. Ok. ¿Qué le dijiste? No, no, ay, pero nada, se portaba re mal con Lourdes. Lourdes tenía una representación muy fea. Ay, te mando el screen. Ok, me manda el screen. Volví a recordarte, yo no le iba a poner nada. Chupada, hueva. ¿Qué pasó? Porque le hablan mal a la amiga. Porque, viste, te respondió mal y Ariana dijo, ¿qué? Ahora yo no le mando nada, le hablan mal a mi amichi. Ay, ya, la única. Esa, es que si... A pesar... ¿Qué dijo? ¡Ah! De nuevo, que tontos. No escuchamos. Vení, Tini, vos también, Amichi. No, a Tini no la queríamos. Y a vos también. ¿A dónde te conocías? ¿Cómo nadie te conocía? Hablando salí. Pero amo que viva el amor. Que viva el amor. A Tini lo odiamos y a Joaquín no lo registrábamos. Yo tampoco la registraba, no sabía ni quién es ella. Odiaba el empezamiento, se inmediaba de mí. Ay, ya se perdió. Mari, correte un poquito para que ya se sepa. Beso. No, mira que Cindy, por favor, me desmayo. Ah, ¿prendemos el aire? Préndelo. ¿Dónde está el control? Allá, ahí colgado, al lado de la luz. Ahí, amigo. Amigo. Allá. No, mira que Cindy. Ay, la despeitaste. La despeitaste la luz. Este día, Lourdes, esta sesión de fotos que tuvimos. ¿Ese día fuimos a Abadía? ¿Ese fue el día de Abadía? ¿Es de cosa? Ah, no, ese fue mucho más. Eso fue creo, el último día, el último vez que fui a Abadía. El último día. Yo dije, mira, no sé qué estoy haciendo acá. Ya. ¿Qué año? Segundo año. O primer año. Sí, que yo me fui a chapar a... ¿Primer año? No, tercero creo que no. No, amiga, éramos más grandes. Segundo año. El primero íbamos todas. Segundo año. No, segundo año, segundo año. Ay, a mí era re grande. No, amiga, ¿tenías cuánto? 12, 13, 14. Había gente que iba hasta los 16 a la patina, boludo. ¿Te acordás, Romero? Galo. Galo te queda fue. Ay, ni lo digas, porque es peligroso. No, mentira, ahora no iba, lo quiero molestar. Bueno, lo quiero molestar. Sí, pero ¿quién? No, a partir de los 14. En Abadía, en Abadía. Claro, pero al boliche entras a los 18, entonces hasta los 17, ¿qué haces? Y te deberías ir a la matiné. ¿Quién legalmente va a la matiné a los 17? Nadie. Tini. Ah. Tini era la reina de la matiné. Tengo que buscar el otro día porque no suelta. ¡Ah! No quiero andar la matiné. Tini es amante de la matiné. No le encanta la matiné. Viva el boliche de la matiné. Delphi va a la matiné. ¿En serio? Ama la matiné. Sí, con Martina. ¿Quién es Martín? Ah, la reina. El primito de Mari. ¿Estás junto? No, no. Ah. Ay, Jeep, me muero ahí. ¿Están juntos? ¿Están juntos? Mañana se juntan a ver el partido, ¿sabías? ¿En serio? Son tipo mejores amigos. Ay, ay. Ay, no. Me gusta, pero no quiero que me guste. Ay, ¿cómo ves? No veo una verga. ¿Cómo me gusta, pero no quiero que me guste? No, ya no pasó. Te digo lo que ponías, boludo, salí con él. Es que a mí, porque es como que vos cumplías mi sueño, ¿entendés? Claro, yo, cuando vos me dijiste que le diste un beso, yo me ponía feliz, te juro que sí. Porque quería ser ella. Me ponía feliz, pero al mismo tiempo me sentía como algo raro porque yo quería, ¿entendés? Claro. Era como que vos cumplías mi sueño. Ay, no. Me mandaron al frente las con patas. El seño. Ay, pero compartilo, amiga, compartilo, que lo diga la gente. No, porque hay cosas. Pero si no, hagamos algo que la gente también entienda. Porque la gente no está entendiendo nada, me parece. Ay, quiero que le... ¡Boluda, boluda, boluda! ¿Qué dice? No, venía a leerlo. No puedo botar el nombre. Ay, no, no. Nos aman. Nombra un pibe, tipo, un pibe grande. Y dice, le puso me gusta a nuestra foto. Nos aman. Y después abajo, me repeñé mal con el pelotudo de Fe. Ay, ¿y yo qué te pongo? ¿Por qué? El pibe te peleas, jaja.
Ahí está bicha, está bicha. Yo quería trabajar en algo, quería hacer algo con vos sola. Y vos decías, hagámoslo las cuatro. Boluda, no. Nos mandaron al frente con las seño, que se caguen. Con las seño, las seño, las seño. La otra día mi mamá me dijo, ¿a qué profesora le regalaste una tanga? ¿Cómo empecé a reír, amiga? En séptimo grado le regalamos una tanga a una profesora. Y no una tanga real, una bombacha mía cagada, cortada como una tanga. Yo no. No sé cómo de la cara. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Ajena. Ay, no, no. Cuente que. Lo, ya lo contaste en un video esto. No hay contexto. Eso es lo peor. No hay contexto. No, no, amiga, no hay contexto. ¿Por qué le regalás una tanga? Una bombacha mía. Le regalé a la profesora. En séptimo a la grado. Maestra, a la seño, a la seño. Me acuerdo, tipo, tengo el recuerdo de estar en la pieza de Lourdes, eligiendo la tanga. Agarrando la tijera. Eligiendo lo machudo, amiga. Eligiendo y cortándola. Eligiendo la futura tanga, que en el momento no era tanga. ¿Es imagínense eso? No, no puedo creerlo. La tiró al instante. Se rió, o sea, no es que. Es que, ¿qué iba a hacer? Pero si era así, tipo. ¿El chiste o era tipo, vamos a ver? No, era chiste, amiga, era chiste. ¿Te imaginas? No, es porque quiero que tenga una tanga la profesora. Ah, yo también quiero una tanga, necesito que se la ponga. No, es que me gusta la profesora. Hubo un contexto, quiero... hubo un contexto. Es que capaz la canción de quiero que baile Cintia para la banda o Cintia en tanga, capaz de causar no, esa canción. No, pero mira, ¿cómo le vamos a cantar eso a la profesora, boludo? Oh, Cintia en tanga. No, no creo. Capaz que sí, boluda, no sé. Bueno, pero contale a la gente. Es que no hay contexto. Es muy loco. Tipo, tenemos demasiadas anécdotas. Sí, ponele. En la Lucila, mira, tenemos un montón de anécdotas en la Lucila. El otro día me acordaba con mi familia. ¿Lo de Chabón? No, lo de todo, tipo, todo en la Lucila. Y Delphi me dijo, ¿cuántos años vino Ari? Y tipo, sí, vino un montón. Tipo, venías todos los años. Sí. Y había la anécdota de los caballos, de sol. Ah, está la de los caballos, está la del fotógrafo. Está la de. Del fotógrafo la contamos una vez igual, me parece. Sí, me parece que sí. Está la de. ¿Había pasado con algún pibe o no? Bueno, queríamos ir a bailar, nunca nos dejaron la vida. ¿Qué decíamos? Que tu papá nos decía, bueno, el próximo verano. El próximo verano va a ser. Ah, los boliches de San Bernardo. Queríamos ir los boliches de la matiné de San Bernardo. Vamos a matiné. Ay, amiga, pon esas fotos, pon esas fotos. ¿Viste? Sí, había San Bernardo. Qué, qué perra. Todo el mundo, tipo, decía que era una. O sea. Y sí. Es que la matinera era muy, tipo, perreo. No, muy intenso. No, sí, mucha, sí, mucha pubertad. Muy parecía, puberto. Sí, muy puberto. Muy, olor. Me acuerdo que mi mamá fue. Mucha sal. Dijo, qué asco, hija, salí de ahí. Saqué cuántas claro, hormonas. Una nena de 13 y 14 perreando. Hormonas al mil. Hormonas al mil. Tipo, una. Como un balconcito. No, no es y una. Las niñas, tipo, perreando. Chabones no, apoyando. Sí, no, 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 apoyando. Sí, es que me acuerdo que. Bueno, pero ya valía de acá, era random. Imagínate. Sí, peor. Sí, pero las canciones de ese momento también eran más. Sí. Ese estilo. Sí. Las de ahora claro. Siento como que. Mueve el cucu, no importa. Entendés, es como más chill. Las canciones de ese momento eran todo. Era mover el culo o mover el culo. Sí. Es nuestra hija. Ay, mira cómo los tienes duro. No, sí, está no, chocha. No, ¿vos te acordás, amiga, la vez que. Con la carita. Que fuimos. ¿Lourdes? ¿A dónde? Que fuimos a Lucila y que vieron Julieta. Sí. ¿Te acordás que nos fuimos a caminar? Sí. Y no avisamos. No avisamos. Cuando fuimos a la playa no, caminar, no avisamos. Ustedes... Pará, no avisamos. Nos pusimos a hacer, tipo, un dibujo enorme en la arena. Tipo, no sé qué decía. Sí. Tipo, no, no sé, pero Luli, Ari y Juli, tipo, todo así grande. Estábamos. Tipo, las tres arrodilladas. Teníamos las tres la misma malla. Estábamos re contentas que teníamos las tres la misma malla. Bueno, y claro, habíamos estado, no sé, una hora, dos horas. Éramos re chiquitas, boludo. Tipo, 10 años, ¿entendés? Yo me acuerdo que mi mamá estaba llorando. Buscando la puerta de la playa. Tipo, yo la vi a mi mamá llorando y dije, ¿qué hice? ¡Ah! Claro. La cagué. Ay, no, qué feo, es que qué, feo qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. Y sí, amiga. ¿Qué dice? De grande quiero ser como Ari. Mueve el cucu, cucu, cucu. Claro, esa canción es que es. Sí, amiga. Pero nos habría quedado una muy buena anécdota de Abadía de la Costa igual, ¿eh? Sí, hubiéramos tenido alguna secuencia, hubiéramos tenido. Sí,
algo rancio hubiese pasado ahí. Sí, hubiese pasado. ¿Sabes por qué tenemos tantas anécdotas? Porque hacíamos muchas actividades. Sí. Cuando íbamos a baile de esto, cuando íbamos a atletismo. Atletismo, Diego. Diego. Ese fue mi verdadero amor. Me daba bola, me trataba bien, quería estar conmigo, me invitaba a una cita. Nunca fui porque me daba vergüencita, pero el chabón quería estar conmigo. Quería estar conmigo. Yo estaba horrible, gustaba. Porque era la época esa, 2015. Séptimo. Sí. Era, o sea, no era lindo, pero tenía como algo. Tenía rulitos, que vuelva alto. Sí. Era mi estilo. Era la fachero el chabón. Sí, como ella me rola, era el más rápido de todos. Y el amigo que era horrible, vos tenías yo quería una cita doble. Y el amigo era horrible. Era horrible. Pero otro horrible. Nivel de horrible. Ah, qué exacto. Y yo le decía, a Irina, vos tenés que estar con el amigo. Tacho para vos. Y que después la tenía el último día. Ay, esto lo contamos a personas. Para, sí, yo con el chabón sí, nunca pasó nada. Siempre nos gustábamos y hablábamos por Facebook. Claro, íbamos a atletismo, O sea, ya era actividad random. Y atletismo. Tipo, ¿por qué? A mí me gustaba. A mí me gustaba, pero no es normal ir a atletismo, tipo, de la nada. Dicho, mira, ¿sos atletismo? Ay, pero me parece increíble. O sea, es increíble esa actividad. Sé lo que es ahora. Ah, no, pero por tu viejo. Los ojos, ¿sí? Por tu viejo hacer atletismo. Claro, mi viejo empezó a entrenar ahí. Con el Javier. En el parque. Y no sabes, no sé cómo caímos. Capaz Javier ya le daba clases a los pibitos, entonces nos metimos. No sé, andás a ver. Bueno, el chabón desde el primer día a mí me gustaba. Y empezó a hablar por Facebook, y nunca pasaba nada. Él era más grande. Era 1 o 2 años más grande. Ya tenía cancha en el asunto. Yo no. ¿Con cuántos años cancha? Y yo tenía... Estábamos en séptimo. Tenía 12. ¿Y él? Y él tenía 14. Era más grande. Sí. Encima en esa época se notó mucho. En esa época, claro, yo no me había dado un beso y él seguramente sí ya había dado un beso. Entonces era como... Yo no. Y el último día, ¿cómo fue? El último día de atletismo. Ah, sí, despedida por todo el verano y si el año que viene vuelvo a este lugar, porque ni siquiera sé si vuelvo. Y yo como que llevamos cosas a comer, ¿verdad? Que en vez de a correr nos pusimos a morfar. Sí, me acuerdo. Ah, bueno, nunca correr, siempre morfar, y ok. Que... Ay, mujer, que cuando nos estábamos yendo, claro, terminó la actividad, terminó el último día, tipo, era ese día que pasaba algo, o viste cuando sabés que tipo, es ahora. O nunca, porque ya me estoy yendo, ¿entendés? Sí. Tipo, si tenés que hacer algo... Estoy acá entregada, estoy acá para... Es ahora o nunca. Y no sabes, digamos, bueno, cuando le digo chau, le doy un beso, ¿entendés? Tipo, bueno, chau, y ahí le den a chapar. No sé si chapar, pero como tirarle algo, decirle algo. Yo no sé si ya había dado mi primer beso cuando fue todo lo de él. No me acuerdo. No, pero había un plan. Bueno, sí. Nada, el tema es que cuando yo el chabón lo voy a saludar, vos te acordás bien, yo no me acuerdo muy bien. Claro, sí, nosotros habíamos hecho un plan. No, el plan no era un beso, amiga. El plan era decirle, te voy a extrañar. Tipo, era saludarlo. Y tirarle algo amoroso. Claro, decirle tipo, como, che, te voy a extrañar, ¿entendés? Ese era todo el plan nuestro. Entonces, bueno, cuando nos vamos, yo me acuerdo que. Él estaba con el amigo encima. Sí. Bueno, voy, yo lo saludo a Lourdes y cuando lo saludo a Lourdes le dice, che, te voy a extrañar, ¿verdad? Sí. Él me lo dice a mí, o yo a él. No. Vos decís a él y creo que él fue ahí tipo, no sé. No, él me dijo a mí. No, porque vos te acordás que después nosotros nos fuimos primeras, ellos quedaron atrás y él te empezó a decir algo. Él te dijo como, para mí, él te respondió, che, yo también te voy a extrañar. Y usted a vos y decías, ¿qué? No te entiendo. ¿Cómo que me vas a extrañar? No te conozco, nene, pero tomátela, ¿no? Y me lo dijo, ¿cuántas? 5 veces. Yo le decía, ¿qué? Y nos quedamos alejando. ¿Cómo que gustás de mí? Que no, claro, yo necesito tipo, que me odien. ¿Cómo es la situación? Tipo, a mí acercate, no sé, hace algo. Claro, no te das cuenta, te está tirando. ¡Ay, nos estamos alejando más! Y ella, ¿qué? Pero, qué tarada, boludo. Porque, te está tirando onda y no, pero te voy a extrañar. ¿Qué? No, te lo y cada vez te van más. Ay, pero él fue re bueno. Siempre me trató bien. Sí. Como el otro forrito. Forrito. Pero mientras unas pierden, otras salen ganando con ese forrito. Y después salió perdiendo. Para mí, sufrí yo. Terminó sufriendo a ella por ese, ok. ¿Cortaste vos? En séptimo. No, en sexto. ¿Cómo fue que cortaron?
Que nunca hubo un corte. Claro, no fuimos novios. Ah, ok, pensé que habían sido novios. Para mí sí fueron novios. O sea, no. Claro, eran novios. Déjame recordar. Déjame de recordar que me duele. Ay, me quiero volver. Y Tini también ahora va por él, ¿eh? Ella está calladita, pero está... está atenta a qué, de, qué cosa está notando, qué error no cometer. Y a mí se le iba a caer la pierna. Y está como sí, yo le estaba toqueteando la pierna para que no se le caiga. Ay, pero no, no se ve. Bueno, ¿cortamos? Dos, terminamos un montón ya. Como quieran. 1:20. Sí, nos vamos. Todo yo. No, no, pará, no, porque ahora... No, no, sí, nos vamos. Me voy, porque quiero. Ahora venís acá y te fijas a quién raidear, ¿entendés? Alabo. ¿A quién? Alabo. No, alguien... Claro, porque puede. Mora. ¡Ah! Sí, a Mora. No, oye, pero sí. Tiene que estar streameando. ¿Entendés? Mora no está streameando. ¿Ves? Está desconectada. Y después puedes raidear a gente que tiene muchos, no sé, ponerle acá Dao, qué sé yo, o a gente que no tenga gente. ¿Entendés? Entonces, como quieran. Al que vos quieras, amiga, sinceramente. O sea, el más rápido, alguno de estos, porque ya aparece. Para mí, a Dao. A ver, ponle donde yo conozco. Es que estos acá, porque estos son la gente que yo sigo, o sea, solo estos están. Y estos. Ay, qué lindo, mira. Mira, mira, mira. Ay, la puta que me parió, se me da el mensaje. No. ¿Cómo se? Ah, pues saben todo. Davo, dicen, bueno, vamos a mandarle a Davo ya. ¿Pones ahí? ¿Cómo pones? Pones así, pones el nombre, Davo O. Sí. Y si lo pones mal, que no se va. No, no se va a ningún lado. Pones ahí. Ves y ahí la gente como que carga para irse. Ay, y ahí saludas y decís chao. Nos vemos. Espera, todavía no me deja, todavía no me deja. Y ahí chao. Ahí va. Y acá pongo así.